cáncer de próstata, para empezar hay que llegar a un diagnóstico. Para hablar de tratamiento, pues primero hay que llegar a un diagnóstico. Y una vez que se diagnostica, hay que clasificar al paciente, ver en qué etapa está y ya de ahí ver las opciones de tratamiento que tiene el paciente. Si es en una etapa inicial y se considera que el cáncer está localizado únicamente a la próstata, pues las opciones de tratamiento son dos, bueno, son tres principalmente. Que sea una cirugía que se llama prostatectomía radical, para que, pues, la intención de la cirugía es quitar la próstata y con eso, pues, quitar el foco de cáncer. Otra opción es radioterapia. Y la última opción es vigilancia activa, que es si se considera que el paciente tiene un cáncer muy localizado y de bajo riesgo, pues se puede vigilar al paciente y posteriormente, si es necesario, pues ya cambiar la modalidad de tratamiento. Eso sería si un paciente tiene una etapa localizada. Si el paciente ya no es candidato a uno de esos tratamientos, bueno, a una cirugía, pues ya el tratamiento sería una castración química o castración quirúrgica, son las dos opciones de tratamiento. Y eso pues ya se consigue con medicamentos. Y ya para etapas mucho más avanzadas, pues puede ser quimioterapia.